Shivaya. Om Namah 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 Shivaya. Hola, hola, buenas noches. Aquí estoy, Serafín Yatri. Buenas noches, ¿cómo estás? Pero qué bien. Muevo un poquito esta la pantalla porque ahí está. Yo creo que no salía completo el tapete. Y si no, ahí está. Listo. Bueno, hoy lo que... Qué bueno. Hoy vamos a tener clase de Ashtanga. La clase, vamos a meter una postura como lo hemos venido haciendo en las últimas dos semanas. Una postura de la segunda serie. La postura que vamos a ver esta noche es Gomukhasana. También vamos a ver si metemos las dos posturas, la 1 y la 2, o A y B. Y digo, no tienen mucha ciencia o mucha diferencia con la otra, una con la otra, pero vamos a ver si podemos meter las dos. No está tan difícil la Balagamukhasana, quizá más difícil sea la amarre por atrás con las manos en la B. Generalmente esta postura ayuda, una, a tonificar las piernas, dos, a la digestión, tres, relaja la columna vertebral, la parte baja, la lumbar. Por ahí, Serafín, que
traes ese detalle, entonces esta postura te va a venir muy bien. Y bueno, es una postura que también ayuda al equilibrio, a tener un equilibrio en interno. Es realmente el equilibrio que tenemos. Que cuando tenemos equilibrio externo, necesariamente también tenemos el equilibrio interno. Entonces, la idea de hacer posturas de equilibrio ayudan a equilibrar internamente también. Que pues la respiración, la circulación, el proceso digestivo, por ejemplo, que los riñones, si tienen una fase en la que pudiera haber algún malestar o que pudiera irse deteriorando con el tiempo, bueno, que es normal, todos vamos en ese proceso, pero ayuda a eso, a ese equilibrio de esas sustancias que tenemos dentro del cuerpo. Entonces, Gomu Kasana es para eso nos sirve. Y esta es una postura de la segunda serie. La vamos a ver precisamente después de Garbha Pindasana. Ahí vamos a meter a Baddha Gomu Kasana, que ya para ese momento ya las piernas trabajaron, ya abrió tu cadera y también ya hubo trabajo de cinturón escapular. Entonces, ese es el objetivo y es por eso que vamos a meter esa postura en ese momento. ¿Qué tal, Norma? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien los dos, Serafín, Norma. Y bueno, vamos a ir comenzando. Vamos a comenzar de pie. Como todas nuestras clases de Ashtanga, comenzamos de pie. Juntamos nuestros pies, los dedos gordos, los talones, los maleolos y abrimos los deditos como si fueran raíces de un árbol, como si fuera un abanico. Y vamos viniendo la apertura de nuestra cadera. Puedes irlo revisando. También aquí te das cuenta de tu equilibrio. A veces esta postura te puede hacer que te vayas para adelante y bueno, cuando ya tienes cierto equilibrio, es mucho más sencillo y el apoyo está prácticamente en toda la planta, desde los deditos hasta los talones. Bien, junta los maleolos, los huesitos de los tobillos, poquito a poco, ahora ve presionando esfínteres y metiendo tu abdomen, hombros arriba, junto a escápulas atrás. Y entramos a la postura de Tadasana. Tus palmas apuntan hacia tu cuerpo. Jala un poco tu cabeza hacia atrás. Inhala y exhala. Y vamos a ir conectando nuestra respiración. Una respiración Ujjayi. Una respiración que puedas escuchar. Y puedas emular el sonido del mar. El oleaje. Inhala. Y al exhalar, las olas se estrellan. Es el sonido que emulas con tu respiración y la exhalación. Inhala. Exhala, recibiendo, es despacio ese sonido. Escucha tu respiración, escucha esa respiración Ujjayi. Nuestra respiración Ujjayi nos sirve
para mantener nuestro cuerpo caliente desde la sangre con nuestra respiración. Y evitar cualquier lesión. Así como llevar un control de mi cuerpo en un profundo estado de meditación, conecto mi respiración con mi mente y con mi cuerpo. Inhala y exhala profundamente en respiración yai. Bienvenida, Lupita. Lleva tus manos al centro de tu corazón. Junta las palmas en Atmanjali Mudra. No sueltes tus esfínteres ni tu banda del abdomen, Mula Banda y Uddiyana Banda. Sigue inhalando y exhalando con respiración Ujjayi. Ya tienes dos conceptos o dos puntos importantes en Tristana, que es la respiración Ujjayi y las bandas. Cuando te lo indique, lleva tu mirada siempre hacia un punto para colocar tu drishti, ese trabajo del nervio óptico conectado también con tu cuerpo, y llevándolo hacia tu mente, hacia la meditación. Bandas, respiración y drishti. Mirada hacia un punto al que yo te indique, y si en algún momento olvido mencionar, tu drishti, comodín, será observar la nariz como si hicieras viscos. Sigue inhalando y exhalando. Repite después de mí. Vande Gurunam Charanaravinde Sandar Shita Swatma Sukhavabode Nisreyase Jangali Kayamane Samsara, Hala Hala, Mohashantye, Abahu, Purushakaram, Sanka, Chakra, Sidarinam, Sahasra, Shirasam, Swetam, Pranamami, Patanjali. Om. Pon una intención a tu práctica de esta noche. Y no olvides desearle bienestar a tus seres queridos, a ti y al universo. Comenzamos con 5 saludos al sol Aruna y después 5 saludos al sol Mahasaura. Párate al frente de tu tapete y deja un paso con respecto al borde, colocando la postura inicial de Tadasana, en adelante Samastiti, presionando bandas
una banda, villana banda, y anda la banda, jalo mi cabeza hacia atrás y ligeramente dirijo la barbilla hacia el pecho, ligeramente sin tocar postura de Tadasana, Samastiti. Sigue inhalando y exhalando, respiración Ujjayi, no te olvides de esa respiración. Lo más importante en tu práctica, la respiración Ujjayi. Bien. Inhala. Sube por los costados, junta tus palmas, mirada hacia los dedos pulgares. Tu cabeza cuelga hacia atrás, pero no hay tensión en las cervicales. Si hay tensión, entonces regreso tantito mi cabeza hacia arriba. Realmente lo que debes hacer es observar los dedos pulgares, sin que haya tensión en el cuello. Exhala, lleva tus manos hasta el piso, la cabeza a las rodillas. Postura de Uttanasana o de la pinza. Puedes hacerlo flexionando las rodillas de ser necesario. Inhala, levanta tu cabeza, jala el coxis hacia atrás y observa el entrecejo o hacia el frente. Exhala, lleva tus pies hacia atrás, al ancho de las caderas, presiona esfínteres y mete tu abdomen. Estás en Parakasana o plancha, pero vas a flexionar tus codos para entrar a la postura de Chaturanga. Esta postura la puedes hacer también con las rodillas en el piso. Inhala, empuja tus manos, con tus manos extendiendo brazos, junta escápulas, arquéate y observa el entrecejo. Los empeines están en el piso y en la postura de perro que mira hacia arriba, Urdhva Mukha Svanasana, el abdomen adentro. Exhala, eleva tu cadera, lleva la barbilla al pecho, talones en el piso y observa el ombligo. Si los talones no llegaron al piso, entonces doy un pequeño pasito y a lo mejor llegan. Si a pesar de eso no llegan, dejo los talones arriba y reparto el peso entre manos y pies. 5 respiraciones profundas. Respiración Ujjayi. Keka. Dure. Trini. Chatuari, Pancha, inhala, lleva los pies al frente, Urdhva Uttanasana, abdomen adentro, exhala, cabeza a las rodillas, Uttanasana, inhala, junta las palmas, mete el abdomen, esfínteres, mirada hacia los dedos pulgares, Urdhva Hastasana, y exhalo por los costados, Samastiti, seguido. Inhalo, subo por los costados. Exhalo, manos al piso. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, atrás, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro que mira abajo. Quédate ahí, 5. Venga. Due. Trini, Chatuari, Pancha, inhala, lleva los pies en medio de tus manos, exhala, cabeza a las rodillas, inhala, junta palmas, el abdomen adentro, exhala por los costados, Samastiti, inhala, sube por los costados, exhala, manos al piso. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, lleva los pies atrás, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Quédate ahí, 5 respiraciones. Eka. Due. Y
Kundalini, Chatuari, Panch. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, junta palmas, Urdhva Hastasana. Exhala por los costados, Samasthiti. Inhala, sube por los costados. Exhala, manos al piso. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, atrás, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Quédate ahí, 5 respiraciones. Eka. Due. Tri. Chatuari. Pancha. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, junta palmas, manos al cielo. Exhala, por los costados, Samasthiti. Último, Aruna. Inhala, sube por los costados. Exhala, manos al piso. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, camina o salta para Chaturanga. Si no, no puedes llegar hasta atrás, intenta un brinquito corto y después estira tus piernas. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. 5 respiraciones. Eka. Due. Trini. Chatuari. Punch. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos con un brinco hasta el frente o camina hasta el frente o da un pequeño salto al frente y terminas caminando. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, junta las palmas, manos al cielo. Exhala por los costados, Samasthiti. Saludos al Sol Mahasaura. Inhala, flexiona rodillas, junta palmas, juego de pelvis, presiona esfínteres y abdomen. Y aquí yo lo único que giro son los brazos hacia arriba para postura de Utkatasana de la silla, jalando los hombros hacia abajo. Exhalo, llevo las manos al piso, Uttanasana. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, brinca o camina para Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro que mira hacia abajo. Inhala, lleva tu pie derecho al frente, en medio de tus manos, talón izquierdo en el piso. Junta las palmas, juego de pelvis. Crestas ilíacas alineadas con el frente de tu tapete. Palmas juntas. Y gira tus brazos hacia arriba para Virabhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie izquierdo al frente. Juego de pelvis. Virabhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Y ahí te quedas. 5 respiraciones, observando ombligo. Si no alcanzas a ver tu ombligo, rodillas o pies. Eka. Due. Trin. Chatuari. Panch. Lleva los pies caminando o saltando hasta el frente. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, flexiona rodillas, junta palmas, juego de pelvis, al cielo, que te hace nada. Exhala, Samasthiti. Inhala, flexiona rodillas, juego de pelvis, gira palmas al cielo. Exhala, hasta el piso, Uttanasana. Inhala, levanta cabeza. Exhala, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro que mira abajo.
Inhala pie derecho al frente, vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala perro arriba. Exhala perro abajo. Inhala pie izquierdo al frente, vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala perro arriba. Exhala perro abajo. 5 respiraciones, Ujjayi. Bien. 2. 3. Chatuari. Punch. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, flexiona rodillas. Juego de pelvis. Exhala. Samasthiti. Inhala, flexiona rodillas, juego de pelvis. Utkatasana. Exhala hasta el piso, Uttanasana. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie derecho al frente, vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie izquierdo al frente, vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Y ahí te quedas. 5 respiraciones. Eka. 2. 3. Chatuari. Punch. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza en las rodillas. Inhala, flexiona rodillas, palmas, pelvis, gira brazos. Exhala, Samasthiti. Inhala, flexiona rodillas, pelvis, palmas, brazos, arriba. Uttanasana, exhala. Inhala, levanta cabeza. Exhala, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie derecho al frente, vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie izquierdo al frente, vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Y quédate 5 respiraciones. 2. 3. Chatuari. Punch. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza a la rodilla. Inhala, flexiona rodillas, palmas, pelvis. Exhala. Samasthiti. Último. Inhala, flexiona rodillas, palmas, pelvis. Arriba. Exhala hasta el piso. Uttanasana. Inhala, levanta cabeza. Exhala. Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie derecho al frente. Vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pie izquierdo al frente. Vira Bhadrasana. Exhala hasta el piso, Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Y ahí te quedas 5 respiraciones. Observa tu ombligo, rodillas o pies. Exhala. 2. 3. Chatuari. Punch. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, flexiona rodillas, pelvis, palmas, al cielo. Exhala,
Samastite. Ya calentó el cuerpo. Yo creo que ya, ¿verdad? Yo creo que sí. Betty, ¿cómo estás? Perdón. ¿Qué quedas? No, que no me acaso a ver. Ok, vámonos. Y como Norma también está en rojo, entonces por eso pensé que era Norma. Y dijo hola o algo así en el chat. Entonces pensé que era Norma. Pero bueno, bienvenida Betty. Vamos a comenzar nuestra serie 1 de Ashtanga. Postura de Tadasana. Inhala, brinca y exhala, abre tu compás de tus piernas al ancho de tus caderas, manos en la cintura, junta escápulas atrás, inhala arriba, exhala y flexiona hacia el frente, entrelaza los dedos gordos de tus pies con los dedos índice, medio y pulgar de cada mano, vas a inhalar, y al exhalar, llevar tu coronilla hacia el piso, jalar los hombros hacia afuera, los codos hacia afuera y tratar de juntar escápulas, acercando tu cabeza en lo más posible hacia tus piernas. Tratar de llevar el peso siempre hacia el frente, que no descansen los talones, sino en los metatarsos. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a hacer en estas dos posturas, para Angustasana y para Hastasana. Inhala, exhala y entramos a la postura. Junta escápula. Mirada a la nariz. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Inhala, levanta tu cabeza. Palmas por debajo de las plantas. Inhala arriba, mete el abdomen. Exhala, entra nuevamente. Eka. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Inhala, levanta tu cabeza, manos en la cintura, barbilla al pecho. Y poco a poco me voy hacia arriba, junto a los pies, postura de Tadasana junto a escápulas. Inhala, sube por los costados, exhala, manos al piso, Uttanasana. Inhala, levanta tu cabeza, exhala, Chaturanga. Inhala, perro arriba, exhala, perro abajo. Inhala, lleva los pies en medio de tus manos. Exhala, cabeza de rodillas. Inhala, junta palmas, manos al cielo. Exhala, Samastite. Inhala, lleva tu pie derecho hacia atrás. Más o menos 3 a 4 pies de separación. Gira los talones hacia atrás. Talones alineados. Trata de colocar tus hombros, tus escápulas alineadas con el lateral de tu tapete. Presiona esfínteres, mete el abdomen, junta escápulas para tu cabeza un poco hacia atrás. Y ahora sí, observa hacia el frente. Deslízate hacia el frente, hacia la derecha. Y lleva tu mano hasta el piso. Toca la pierna o algún punto. O puedes entrelazar los dedos gordos, el dedo gordo de tu pie derecho. Mete el abdomen, no lo sueltes. Mano izquierda hacia arriba, mirada hacia la mano de arriba. Jala la escápula izquierda hacia atrás. 5 respiraciones, abre tu pecho. Eta. Duro. Chatuari. Pancha. Observa el piso. Flexiona la rodilla. Brazos laterales. Manos a la cintura. Y gira el talón derecho hacia el frente de tu tapete.
al igual que a la izquierda. Después, alinea brazos, escápulas con el costado de tu tapete. Distintas escápulas. Juego de pelvis, presiona los esfínteres y abdomen. Para tu cabeza, barbilla. Dirige tu cabeza hacia tu mano izquierda. Desliza hacia el frente y lleva tu mano hacia el pie. Entrelaza el dedo gordo de tu pie izquierdo. La escápula derecha, jálala hacia arriba y hacia atrás. Mirada hacia tu palma derecha. Checa. Due. Trin. Chatoari. Pancha. Observa el piso. Flexiona la rodilla, manos a la cintura y gira nuevamente hacia atrás. Siguen los talones alineados. Ahora, crestas ilíacas o cadera, gírala para que quede alineada con el borde posterior de tu tapete. Juego de pelvis, presiona el esfínteres y abdomen. Eleva tu brazo izquierdo, mirada hacia tu palma izquierda. No sueltes el abdomen y flexiona hacia el frente. Ahí. Jala tu escápula derecha hacia arriba y acerca tu mano izquierda al dedo chiquito de tu pie derecho. Deja tu mano ahí o llévala hacia la ingle contraria o lleva tu mano derecha hacia el cielo, jalando la escápula hacia arriba y hacia atrás, mirada hacia tu palma de arriba. 5. 2. Trini. Chatuari. Pancha. Flexiona la rodilla, manos a la cintura, gira tus talones, tus pies hacia el frente de tu tapete, alinea los talones. Crestas ilíacas alineadas con el frente de tu tapete. Mano derecha arriba, mirada hacia tu palma. Juego de pelvis, no la sueltes. Inhala, exhala, flexiona a la horizontal. Jala la escápula izquierda hacia arriba y hacia atrás y acerca tu palma derecha al piso hacia tu pie izquierdo. Deja la mano ahí o llévala a la cresta ilíaca contraria o elévala jalando la escápula hacia arriba y hacia atrás, mirada hacia la palma izquierda. Due. Trini. Chatoari. Pancha. Flexiona la rodilla y regresa al frente de tu tapete. Lleva tu pie derecho un paso muy largo hacia atrás. Gira hacia atrás. Flexiona la rodilla. Y consigue un ángulo de 90 grados. Si está corto, bueno, camina un poquito para que logres ese ángulo de 90 entre tu muslo y tu pantorrilla. Si está muy abierto, entonces ciérrala un poco regresando el talón. Tu mano izquierda descansa o todo tu brazo sobre el costado izquierdo. Tu antebrazo sobre cerca de tu rodilla, entre el muslo y la rodilla. Con la palma mirando hacia arriba. Presiona esfínteres y mete tu abdomen. Desliza tu brazo hacia el frente en diagonal y extiende todo ese costado izquierdo, mirada hacia el centro de tu palma. Básicos o principiantes, avanzados, intermedios, la mano derecha se va hacia el piso. 5 respiraciones. Due. Trin. Chatoari. Pancha. Incorpórate, manos en la cintura. Gira tus talones y tus pies hacia el frente de tu tapete. Talones alineados. Igual. Consigo 90 grados con la pierna izquierda. El antebrazo, si es necesario, camino o retraso, hacia, llevo hacia atrás
y pie para conseguir los 90 grados. Brazo derecho descansa, costado derecho. Juego de pelvis. Desliza tu brazo. Jala todo el contorno, tu costado derecho. Mirada hacia la palma. 5 respiraciones. Ya sabes, avanzado hasta el piso. Exhala. 2. Trin. Chatuar. Punch. Manos a la cintura. Giro hacia atrás. Llevo la rodilla derecha, izquierda al piso. Aquí juego de pelvis. Elevo brazo izquierdo. Tuerzo o giro hacia la derecha. Mete el abdomen, no lo suelto. Flexiono hacia el frente. Ahí hago palanca. Codo izquierdo con rodilla derecha. Si ya lo hice, junto las palmas y las llevo al pecho. ¿Sí? Ahí me quedo. Principiantes o hasta donde llegues. Si puedes avanzado, lleva tu mano al piso y lleva tu brazo izquierdo derecho hacia el frente. 5 respiraciones. 2, 3, chatuari, punch. Salgo de la postura, estiro las piernas y giro hacia el frente de mi tapete. Rodilla derecha en el piso, mientras el abdomen, juego de pelvis, mano derecha arriba, giro hacia la izquierda, flexiono hacia el frente y hago palanca. Codo con rodilla izquierda. Junto las palmas y las llevo al pecho. Mirada hacia el cielo. Mano derecha al piso. Extiendo pierna y extiendo brazo izquierdo. 5. 2. 3. Chatuari. Punch. Salgo de la postura y me dirijo al frente de mi tapete. Inhala, subo por los costados. Exhala, manos al piso, Uttanasana. Inhala, levanto tu cabeza. Exhala, chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro abajo. Inhala, pies al frente. Exhala, cabeza a la rodilla. Inhala, junta palmas al cielo. Exhala por los costados. Samastiti. Lleva tu pie derecho hacia atrás. Un paso largo, amplio. Más o menos como que el que hiciste. Y verifica que tus muñecas queden por encima de los tobillos. A esa altura es la apertura de tus piernas. Que las puntas de tus... Que tus pies estén alineados. Ahí. Manos en la cintura. Inhala arriba. Exhala. Flexiona hacia el frente. Lleva tus manos al piso. Ancho de los hombros. Ahí se encuentra. Si tus manos no pueden ir más atrás, no te preocupes, a donde llegues. Si puedes llevarla al menos a la altura de donde están los dedos de tus pies, ahí está perfecto, ahí están alineadas las puntas de todos los dedos de pies y manos. Al inhalar, presiona esfínteres y mete el abdomen, y al exhalar, llevo la cabeza, la coronilla hacia el piso, jalo los codos hacia atrás y junto las escápulas por detrás. ¿Sale? Inhala arriba, exhalo, coronilla al piso, junto a escápulas. Mirada a la nariz. Eca. 2, 3, chatuari, punch. Inhala, levanta tu cabeza, manos en la cintura, barbilla en el pecho y me incorporo hacia arriba. Trasadita para Uttanasana, B. Lleva tus manos por detrás de tus lumbares, a la altura de tus lumbares. Trata que los dedos pulgares se junten por detrás
Después se van a mover, no te preocupes. Pero ahí la medición es donde debes colocar los dedos pulgares cuando se toca. Bien, junta escápulas por detrás. Pues en el esfínter mete el abdomen. Inhala arriba y al exhalar lleva la coronilla hasta el piso. Junta escápulas. Due. Trini. Chatuari. Punch. Flexiona la rodilla, barbilla en el pecho y incorpórate hacia arriba. Abre tus brazos, llévalas hacia atrás, entrelaza los dedos por detrás, ¿sí? Los dedos de tus manos. Trata de juntar escápulas. Si no puedes entrelazarlas, tómate de las manos, de los dedos o de los muñecas. ¿Sí? Hasta donde llegues. Presiona tus esfínteres, juego de pelvis. Inhala arriba. Exhala, coronilla al piso, brazos arriba y al frente. 5. Eca. 2. Trini. Chatuari. Pancha. Flexiona las rodillas, barbilla en el pecho y me voy hacia arriba. Última brazarita. Abro los brazos horizontales. Al exhalar voy a llevar la coronilla hacia el piso y voy a entrelazar con los dedos de mis manos los dedos gordos del pie junto a escápulas, estando ya la coronilla en el piso. Inhala arriba, exhala y flexiona hacia el frente. Toma los dedos gordos, junta escápulas por detrás y jala los codos hacia afuera. Eta. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Inhala, levanta tu cabeza. Cierra el compás y vete al frente de tu tapete, la postura de Samasthiti. Inhala, sube por los costados, exhala, manos al piso. Inhala, levanta cabeza, exhala, chaturanga. Inhala, perro arriba, exhala, perro abajo. Inhala, pies al frente, exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, junta palmas al cielo. Exhala por los costados, Samasthiti. Da un pie, un paso corto hacia atrás, más o menos 3 pies de separación y gira nuevamente hacia atrás, talones alineados. Abre tus brazos, junta las palmas para que quedes en mudra de oración. Quizás hacia abajo está bien, o si puedes entrelazar los dedos está bien, o si puedes llevar los deditos hacia arriba, juntando las palmas, cerca las escápulas, presiona el interés, mete el abdomen, inhala, exhala, acerca tu cabeza a las rodillas, mirada hacia la nariz. 5, para botanas. Due. Trini. Chatuari. Punch. Inhala y dirígete hacia arriba. Gira hacia el lado contrario, hacia el frente. Presiona el esfínter, mete el abdomen. Inhala. Exhala, flexiona con el abdomen, esfínteres activos. Mirada en la nariz. 5. Eca. 2. Trini. Chatuari. Pancha. Inhala arriba. Exhala y vete al frente de tu tapete. Puntita hasta para gustasana. El siguiente trabajo lo puedes hacer con las rodillas. La mano en la rodilla. Aquí vas a llevar, cuando flexionas, llevas tu cabeza hacia la rodilla. O cuando abres hacia afuera tu rodilla.
puedes dejar tu pierna ahí flotando, la mano y la cintura, y observando hacia la izquierda. Regresas y apuntas hacia el frente. Ese es el juego con la rodilla. Si lo vas a hacer con el pie, acuérdate de presionar siempre esfínteres y sobre todo el abdomen. Tu mano izquierda, en cualquier caso, en la cintura. Inhala, toma tu rodilla o el dedo gordo de tu pie. Exhala, acerca tu cabeza a la rodilla y ahí permanece 5 respiraciones. Due. Trin. Chatuari. Panch. Inhala, incorpórate hacia arriba y abre tu pierna derecha hacia afuera. Flexiona un poco el codo derecho para que suba un poco más el talón. Gira tu cabeza hacia la izquierda y permanece en la postura. Puntita hasta para engustarse. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Exhala. Lleva la pierna hacia el frente. Gesto a la rodilla y suelto. Manos en la cintura. Pie en flex arriba. 5. Eka. 2. Trin. Chatuari. Pancha. Patadita. Y llevo el pie al piso. Lado contrario. Tomo rodilla o tomo dedo gordo del pie. La mano derecha en la cintura. Extiendo, abdomen, lleva tu cabeza a la rodilla. 5. Eta. 2. Trin. Chatuari. Pancha, extiende. Abre hacia afuera. Gira tu cabeza hacia la derecha. Flexiona el codo izquierdo, 5 respiraciones. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Regresa hacia el frente. Gesto a la rodilla. Suelto el pie y me quedo arriba. 5 respiraciones. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha, patadita. Voy a Ardha Bandha, Padmottanasana. Opción. Vrikshasana. Talón recargado en la espinilla. O pie en la pantorrilla. O pie hasta la ingle. La opción. Puedes hacer un 4 sencillo. La opción más avanzada es subir el talón hasta la cresta ilíaca. Con la mano izquierda tomo el empeine de mi pierna derecha. Abro brazo derecho y tomo antebrazo o dedo gordo de mi pie derecho. Juntando escápulas. 5 respiraciones. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Suelto suavemente y llevo mi pie hacia el piso. Lado contrario. Acuérdate de presionar el esfínter y abdomen. Prepara tu postura de árbol hasta arriba, puede ser. O un 4, sencillo. O talón hasta la cresta ilíaca derecha. Con tu mano derecha toma el empeine izquierdo. Abre tu brazo derecho y toma el antebrazo derecho. Presiona esfínteres y abdomen. 5 respiraciones. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Suelto y con cuidado bajo mi pie al piso. Comenzamos la serie de guerreros. Inhala, flexiona rodillas, junta palmas, juego de pelvis. Giro brazos hacia el cielo, Utkatasana, abajo los hombros hacia
lo llevo los hombros hacia abajo, mirada a los pulgares. 5. Checa. Duro. Clean. Chatuay. Pancha. Inhala. Y al exhalar, llevo las manos hasta el piso. Uttanasana. Inhala, levanta tu cabeza. Exhala. Chaturanga. Inhala, perro arriba. Exhala, perro que mira hacia abajo. Inhala, lleva tu pie derecho al frente, en medio de tus manos. Talón izquierdo en el piso, alineados. Los dedos de tus pies apuntan hacia el frente de ambos pies. Voy a subir en Virabhadrasana, junto a las palmas, juego de pelvis. Manos al cielo, mirada hacia los pulgares. Jalo los hombros hacia abajo. Due, brazos bien estirados. Trini. Chatuari. Pancha. Sin bajar brazos, estiro la pierna derecha. Giro talón derecho hacia atrás y después talón izquierdo. Flexiono rodilla izquierda. Sigo observando los pulgares. Juego de pelvis. Respiraciones. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Inhala. Abre tus brazos y abre tu pie para que el costado de tu pie derecho alineado con el frente de tu tapete. Junta escápulas atrás. Presiona esfínteres y mete tu abdomen. Junta escápulas. Gira tu cabeza por encima de tu mano derecha izquierda. 5 respiraciones. Virabhadrasana. 2. Due. Trini. Chatuari. Pancha, estira la pierna, gira y déjala alineada con el borde posterior de tu tapete, gira pie derecho hacia el frente, junta escápulas, el juego de pelvis, presiona el esfínter y abdomen, barrilla alineada primero con tu pecho y después gira encima de tu mano derecha. 5 respiraciones. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Lleva las manos hacia el piso. Lleva tu pierna derecha hacia arriba en encapada. Flexiona los codos, acerca tu pecho, coloca empeine derecho en el piso y después empeine izquierdo mientras a perro arriba. Exhala, perro que mira hacia abajo. Aquí terminamos las posturas de pie y nos vamos a las posturas de piso. En las posturas de piso puedes hacer un brinco o puedes cruzar despacio tus piernas. Una y después la otra, con tus manos de apoyándote para que no dejes caer la cadera del sopetón y lleves tus piernas hacia el frente. Postura de Dandasana. Junta escápulas atrás, jala tu cabeza hacia atrás, mete el abdomen, presiona esfínteres, barbilla en el pecho, mirada a tu nariz, los dedos de tus pies apuntan hacia ti. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Inhala, lleva los brazos al cielo. Exhala, flexiona hacia el frente. Entrelaza los dedos gordos de tus pies. Si no me alcanzo,
flexiono las rodillas. Es más, las puedo hacer flexionadas y acercar mi cabeza hacia las rodillas, juntando escápulas atrás. Y aquí ya tengo la Paschimottanasana. El único detalle, y es, o sea, lo importante de esta postura es juntar las escápulas, más que cualquier cosa. Pero la flexión prácticamente ya la tienes casi. Si tú tienes propiocepción de lo que está pasando, entonces vas a poder estirar tus piernas desde acá arriba. Baja y observa hacia el frente. 5 respiraciones. Ed. Due. Trin. Chatuari. Punch. Inhala, levanta tu cabeza. Coloca tus palmas en tus plantas. Las muñecas están, los dedos de tus pies están en las muñecas. Igual, exactamente lo mismo. Lo puedo hacer desde arriba, flexionando las rodillas. Inhalo, exhalo, flexiono tus escápulas. 5. Eta. 2. 3. Chatuari. Punch. Inhalo arriba. Voy a tomar los cantos externos de los pies. Igual, puedo hacerlo flexionando las rodillas. Inhalo arriba, exhalo abajo. Estiro. Si puedo, entrelazo los dedos de mis manos. 5. Exhalo. 2. 3. Chatuari. Pancha. Desde ahí flexiono las rodillas y si puedo me tomo de la muñeca, si no repito la anterior, cualquiera de las anteriores. Y ahora arriba, exhalo y flexiono hacia el frente. 2. 3. Chatuari. Punch. Libero, cruzo las piernas, camino o salto a chaturanga. Perro que mira arriba, perro que mira hacia abajo. Camino, cruzo las piernas o brinco para quedar sentado. Llevando las piernas hacia el frente. Purvottanasana. Estoy con los brazos aquí alineados, con las caderas, y yo doy un pasito hacia atrás con cada mano. ¿Sí? Opción. Flexiono las rodillas. Para subir, juego de pelvis. Y tengo mi Purvottanasana. Postura original. Junto a los pies. Las plantas tienen que tocar el piso en todo momento. ¿Sale? Igual, jueguito de pelvis hacia arriba. Inhala arriba. Exhala. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Baja. Cruza tus piernas. Brinca, chaturanga. Perro arriba, perro abajo. Brinco, quedar sentado. Voy a flexionar la rodilla derecha a rabada, Paschimottanasana. Igual, coloco, hago un 4, el pie sobre entre el muslo y la rodilla, o acerco el talón hacia la cresta ilíaca y con mi brazo derecho lo alcanzo o me tomo el antebrazo izquierdo. Mano izquierda puede tomar la planta y flexiona hacia adelante. 5 respiraciones. 2. 3.
chatuar, punch. Les hago y suavemente llevo la pierna hacia el frente. Flexiono rodilla izquierda. La llevo, cruzo, hago el 4. O la llevo el talón hacia la cresta ilíaca derecha. El talón izquierdo con la palma tomo el empeine, abro y tomo mi antebrazo por detrás. O si puedo, alcanzo, tomo el dedo gordo. Si no puedo, bueno, puedo tomar el pie derecho y flexiono hacia el frente. Mirada al dedo gordo. Dos. Trin. Chatuari. Pancha. Salgo de la postura. Cruzo. Atrás, chaturanga. Perro arriba. Perro abajo. Brinco para quedar sentado. Triangulca escapada. Pachimotanasa. Flexiono la rodilla derecha. Llevo el talón, el pie hacia atrás. El empeine, trata de que esté todo el empeine sobre el piso. Cierra el compás de tus rodillas y los isquiones están en el piso. Trata de que tu pie, el talón esté lo más pegado hacia tu pierna para que tengas un desarrollo mejor. Si puedes, si no, no puedes, más que el compás abierto, no importa. Eleva brazo derecho, inhala. Ambos brazos, inhala, exhala, flexiona y toma tu pie por los cantos. Flexiona hacia el frente, 5, 2, 3, chatuari, pancha, libera, saca tu pie y llévalo hacia el frente, lado contrario, flexiono, saco la carnita, el empeine en el piso, pegado al talón, hacia tu pierna, isquiones, sobre el piso, ambos, inhala arriba, exhala y toma el cantos de tus pies. 2, 3, chatuari, pancha, libera, lleva tu pierna izquierda hacia el frente, cruza las piernas, brinca chaturanga, perro arriba, perro. Brinca para quedar sentado. Flexiona Yanushirsasana, tu rodilla derecha. Déjala caer hacia afuera. Lleva el talón hacia la ingle. Que tu empeine esté en el piso lo más que pueda. Saca la carnita de tus glúteos. Inhala arriba. Exhala y flexiona. Entrelaza tus manos. Por debajo de la planta, mirada hacia el dedo gordo de tu pie. 5. Eca. 2. 3. Chatuari. Punch. Deshago. Llevo la pierna derecha al frente. Flexiono la pierna izquierda. Yanushirsasana. El talón en la ingle. Saco la carnita. Mirada arriba. Exhalo y flexiono. Entrelazo los dedos. Mirada al dedo gordo. Eca. Due. Trim. Chatuari. Pan. Salgo de la postura y nuevamente flexiono la pierna derecha. Acerco nuevamente. Si esta no te sale, repite la anterior. Yanushirsasana. Vamos con la B. Igual llevo el talón hacia la ingle, pero ahora lo que voy a hacer es levantar y colocar. Levanto la cadera y coloco el ano o el perineo exactamente en el huesito del talón. Inhalo arriba y flexiono hacia el frente. 5 respiraciones. 2, 3,
Chatuari. Panch. Salgo de la postura, llevo la pierna derecha hacia el frente. Flexiono la pierna izquierda. Igual acerco como en Yano Shirasana. Levanto mi cadera y coloco el ano en el huesito del talón. Inhalo arriba, exhalo y flexiono hacia el frente. 5. Entra. 2. Trini. Chatuari. Pancha. Llevo pierna izquierda hacia el frente y nuevamente flexiono la rodilla derecha. Ahora, puedes repetir cualquiera de las dos anteriores. El siguiente es tratar de llevar primero la pierna, el pie hacia tu cuerpo. Ahora, acerca el pie en el piso, que los metatarsos queden en el piso. Puedes caminar tantito tu cuerpo hacia el frente y ahí ya está. Prácticamente tienes el talón sobre la ingle y los metatarsos bien colocados en el piso. Inhalo arriba y flexiono hacia el frente. 5 respiraciones. 2. 3. Chatuari. Pancha. Llevo pierna derecha hacia el frente. Metatarsos. Igual vuelvo a repetir la anterior. Si no me sale, llevo los metatarsos en el piso y la ingle. El talón en la ingle. Camino un poquito para acercarlo y ahí está. Ya lo tengo colocado exactamente a la altura de la ingle y los metatarsos bien puestos en el piso. Isquiones en el piso. Inhalo arriba y exhalo, flexiono hacia el frente. 5. 2. 3. Chatuari. Pancha. Salgo de la postura, cruzo las piernas, camino o salto a chaturanga. Perro arriba y perro abajo. Brinco para quedar sentado. Y entro a las marichasanas. Flexiono la rodilla derecha y llevo el talón hacia la cadera. Hombro derecho queda pegadito a la rodilla derecha. Con el brazo derecho lo flexiono y lo llevo hacia atrás. Abro brazo izquierdo y entrelazo los dedos de mis manos. Meto el abdomen y flexiono hacia el frente. 5 respiraciones. Eca. Pies. Dedos de tus pies izquierdo apuntan hacia ti. 2. 3. Chatuari. Pancha. Salgo de la postura. Bien. Flexiono pie izquierdo a la altura de la cadera. Hombro alineado con la rodilla, hombro izquierdo. Rodeo con mi brazo la pierna. Abro con mi brazo derecho y entrelazo los dedos por detrás. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Flexiono hacia el frente. 5. Eca. 2. 3. Chatuari. Pancha. Libero. Llevo la pierna hacia el frente. Marichasana. B. Igual flexiono. Rodilla derecha y flexiono la izquierda, pero llevo el talón hacia la ingle. Y después cierro con la derecha. Aquí. Esta sería tu opción. Mismo trabajo. Entrelazo los dedos por detrás. ¿Sí? Flexiono hacia el frente. 5. 2. 3. Chatuari. Pancha. Deshago.
llevo los pies al frente, flexiono izquierdo y flexiono el derecho llevando el talón hacia la ingle. Cierro con el talón a la altura del tobillo derecho. Aquí llevo el brazo, hombro de izquierdo con rodilla derecha y izquierda, y llevo mi brazo izquierdo hacia atrás. Abro mi brazo derecho y entrelazo los dedos por detrás. Ahora sí, flexiono hacia el frente. 5 respiraciones. Exhalo. 2. Trino. Chatuari. Pancha. Deshago el amarre. Llevo las piernas hacia el frente. Marichasana. C. Flexiono la rodilla derecha. La dejo. Voy a tratar de dejar de llevar el talón entre la rodilla y la ingle, ¿sí? A lo mejor que el pie quede alineado con la rodilla, la punta de tu pie derecho con la rodilla izquierda. Lleva tu mano derecha hacia atrás, o si puedes, llévala hacia la ingle izquierda. Con tu mano izquierda vas a levantar tu cadera, gira el torso y ahí enganchas. Pie activo de tu pie de enfrente. Gira tu cabeza por detrás. 5 respiraciones. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Salgo de la postura. Flexiono la rodilla izquierda. Mano izquierda atrás. Elevo el brazo derecho. Levanto mi cadera para que pueda enganchar. Y ahora sí, mirada por detrás de tu hombro izquierdo. 5. Eco. 2. Trino. Chatuari. Pancha. Libera. Vamos a intentarlo ahora llevando, flexionando la rodilla derecha y llevando el talón hacia la cresta ilíaca izquierda. Flexiono la rodilla izquierda y entonces cae mi rodilla derecha. ¿Sí? Ahí está mi rodilla derecha. Con mi brazo derecho voy a abrazar la rodilla izquierda y la mano izquierda se va hacia la ingle derecha. Observo por detrás de mi hombro izquierdo. 5 respiraciones. Eka. 2. Trini. Chatuari. Pancha. Deshago la postura. Llevo las piernas hacia el frente. Flexiono rodilla izquierda. La llevo el talón hacia la cresta ilíaca derecha. Flexiono la rodilla derecha. Dejo caer la rodilla izquierda en el piso. Llevo la mano izquierda y con la mano derecha, con la mano izquierda voy a abrazar la pierna derecha. ¿Sí? Aquí. Mano derecha hacia la ingle izquierda. Mirada por detrás de tu hombro derecho. Eka. 2. Trini. Chatuari. Pancha. Deshago la postura. Cruzo las piernas. Brinco a chaturanga. Perro arriba. Perro abajo. Brinco para que vayas sentado y entramos a la postura favorita de todos. Navasana. Acuérdate, saca la carnita y estate consciente de que el trabajo es desde los isquiones colocados exactamente en el piso, los isquiones. Todo lo demás. Todo lo demás, lo más importante es que los isquiones estén ahí. Ok.
Pues, ah, perfecto. Ok. Brazos junto a escápulas atrás. Flexiono las rodillas. Meto el abdomen. Y ahora sí, levanto las piernas. 5 respiraciones. Exhala. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Cruzo piernas. Elevo la cadera y bajo. Isquiones en el piso. Brazos, escápulas, abdomen, piernas. Exhala. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Cruzo piernas, elevo cadera, bajo. Tercero. Brazos, hombros, escápulas, abdomen, piernas. Eka. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Cruzo, elevo y bajo. Cuarto. Brazos, hombros, escápulas, abdomen, piernas. Eka. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Cruzo, elevo y bajo. Último. Brazos, escápulas, abdomen, piernas. Eka. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Cruza, eleva y baja. Vete hacia enfrente, chablaña. Perro arriba y perro abajo. Quédate ahí. La siguiente postura la vas a hacer. Vamos a hacer una tortuga de pie. Una kurmasana de pie. O una malasa. O la postura de Bhuja Pindasana. Voy a llevar los pies por detrás de las manos o a la altura de las manos. Brinco. Cruzo las piernas. Meto los hombros por debajo de las rodillas, las corvas. Y dejo caer la cabeza, ver hacia atrás. Cruzo los pies. Puedo hacer la malasana o puedo hacer la tortuga boca abajo. Ahí, sin necesidad de dejar los pies en el aire. Aquí me quedo. O hago la Bhuja Pindasana. 5 respiraciones. Eka. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Salgo de la postura. Trato de meter un poco más tus hombros. Y vamos a bajar nuevamente para abrir las piernas en Titibhasana. Baja tu cadera y ahí te quedas. Ahora, desde aquí, puedo dejar las manos sobre las empeñas por debajo de las corvas de tus rodillas. Y ahí bajo. Y estiro. Ahí puedes tener una kurmasana hasta donde llegues. O, si puedo, llevo los brazos hacia atrás, las palmas hacia abajo. Trata de meter bien tus brazos por debajo de las cuerdas y estira tus piernas, baja tu pecho y perrilla al piso, tortuga. Eka. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Tira tus brazos hacia atrás, mete más tus hombros, toma tus glúteos, lleva tus piernas hacia el frente. Si puedes cruzar los pies, hazlo, si no, tus plantas juntas es suficiente y acerca tu cabeza hacia los pies.
Dur. Trim. Chatuari. Pancha. Salgo de la postura. Voy a brincarme la vinyasa para quedarme aquí sentado. Cruzo las piernas, abrazo las rodillas y las llevo al pecho. Mirada hacia el cielo, 5 respiraciones. O si puedo, hago Padmasana, loto, yakas, y las rodillas al pecho. 5. Ego. 2. Trin. Chatuari. Pancha. Barbilla en el pecho y me balanceo 9 veces hacia atrás. 1. 2. 3. Chatuari. Pancha. Sat. Sapta. Ashta. Nada. Deja caer tus rodillas en el piso. Manos hacia el frente, colócalas en el piso, coloca tus codos en el abdomen y deshaz tu mudra, tu Padmasana. Inhala perro arriba, exhala perro que mira hacia abajo. Brinca para quedar sentado. Y lo que vamos a hacer, la postura de Gomukhasana. De la segunda serie vamos a hacer la A y la B. Me quedo hincado. Voy a cruzar pierna derecha para dejar la rodilla derecha por enfrente de la rodilla izquierda. Llevo los empeines al piso, tratando de juntar lo más posible con los talones por detrás. Dejo caer mi cadera hacia atrás y verifico con mis manos, con mis rodillas, que estén alineadas, entre escápulas, meto el abdomen, barbilla en el pecho. 5. Eja. 2. 3. Chatuari. Pancha, manos en el piso. Llevo la rodilla hacia atrás y cruzo la rodilla izquierda por el frente. Junto los talones por detrás y voy a llevar mi cadera hacia los talones. ¿Sí? No, lo más cerrado que se pueda. Toma tu rodilla de arriba, junta escápulas, barbilla en el pecho, mira la nariz. 5. Eja. 2. 3. Chatuari. Pancha. Manos en el piso. Para que me quedas una vez. Voy a cruzar nuevamente la rodilla derecha por enfrente de la rodilla izquierda. Voy a abrir los pies un poco para que abrirlos. Que no queden cerrados como la anterior, sino abiertos. Dejo caer mi cadera y la llevo hasta el piso. Ya tengo la estorbación. Entonces, dejo caer mi cadera. Ahora sí. La rodilla derecha está arriba. Llevo la mano derecha hacia atrás. Elevo brazo izquierdo y entrelazo por detrás los dedos de ambas manos. Mirada hacia la nariz o un punto fijo en el horizonte. Ega. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Les hago. Llevo hacia atrás las rodillas
Y ahora cruzo la rodilla izquierda por enfrente de la rodilla derecha. Abro el compás de ambos pies, los empeines en el piso y dejo caer la cadera hacia atrás. Otra vez. Ahí está. Toda mi cadera, los isquiones sobre el piso. Rodilla izquierda, llevo la mano izquierda hacia arriba, hacia las escápulas. Elevo brazo derecho y tomo por detrás. 5 respiraciones. Mirada a la nariz. Exhala. 2. 3. Chatuari. Panche. Deshago. Deshago mi compás. De ahí voy a juntar las plantas de mis pies para barra con asana, con los empeines, con las palmas tomo los empeines y los dedos pulgares en los arcos. Elevo hombros, junto escápulas atrás, meto el abdomen, barbilla al pecho, mirada a la nariz. Ego. Due. Tin. Chatuari. Pancha. Inhala arriba, exhala y flexiona hacia el frente. Los codos en tus crestas ilíacas. Lleva la barbilla hacia el frente. 5. Ega. 2. 3. Chatuari. Pancha. Eleva, coloca los codos en las rodillas. Vas a arquear tu columna. Barbilla en el pecho y lleva la coronilla al centro de tus pies. Ega. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Pies extendidos. Entrelaza los dedos gordos de tus pies. Flexiona tus rodillas. Lleva tus piernas al cielo. Jala los codos, los hombros hacia atrás. Mirada hacia los dedos gordos. 5. Eka. Ubaya Pachimottanasana. 2. Trin. Chatuari. Pancha. Voy hacia atrás. Para una halasana, entrelazo los cantos externos de mis pies, regreso hacia arriba y junto mis piernas al pecho, mirada a los dedos gordos. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Esta es culpa. Urva Pachimottanasana. Vamos a... que corté 2 posturas por el tiempo. Y ahora sí, nos vamos a los arcos. Me recuesto. Voy a dejar las plantas en el piso. Opción A. Las manos las dejo en el piso con las palmas hacia abajo. Y voy a presionar esfínteres y elevo la cadera. Si puedo, entrelazo los dedos y subo un poco más. Setubandhasana. Si quiero hacer la postura, puedo juntar, estirar un poco las piernas y juntar los talones. Manos por detrás de los hombros. Elevo y entrelazo los hombros. 5. Eka. 2. 3. Chatuari. Panch. Salgo de la postura y me voy al arco completo. Talones por detrás de los isquiones.
manos en el piso para subir. Acuérdate, juego de pelvis primero y después subo. Repito la anterior, o puedo hacer la opción B, que es con las manos en el piso por detrás de los hombros y coloco la coronilla. Y la C es estirando brazos y piernas para hacer el arco completo. Todos arriba, 5 respiraciones. Jueguito de pelvis, acuérdate. Dure. Trini. Chatuari. Pancha. Baja. Descansa. Vamos a preparar así el siguiente ascenso. Vamos por detrás. Preparándonos para arriba. Jueguito de pelvis. Y todos arriba. No. Chapa. Pancha, baja, baja. Descansa un instante, verifica la alineación de tus talones, manos por detrás de los hombros, jueguito de pelvis y todos para arriba. Nueve. Sí. Chatuari. Pancha, baja, baja. Y descansa. Lleva las rodillas al pecho. Inhala. Exhala. Incorpórate. Para quedar sentado. Y vamos a entrar en un Paschimottanasana. El que más te acomode. Puedes hacerlo con las rodillas flexionadas. O estirando. Es una contrapostura. Descansa. Saliendo de la postura, llevo las piernas hacia el frente y descanso sobre el piso. Deja caer los pies hacia afuera. Es un breve Paschimottanasana, realmente nada más es para bajar el ritmo. Y ahora sí, flexiona tus rodillas, lleva los pies al cielo o hacia atrás. Para que tomes las lumbares o los pulmones. Pies en punta, mirada a la nariz. Ek. Due. Trin. Chatuari. Pancha. Pies al piso. Entrelaza los dedos. 5, 3, 2, 5, 4, flexiona la rodilla, 3, 2, 5, 4, pancha, junta plantas, arriba. Eco. Toma la rodilla. Eco. Due. Trino. Trae. Pancha. Cruza tus piernas. En Padmasana o un cruce normal. Y abrázalas al pecho. Eco. Due. Trini. Chatuari. Pancha. Pon tus manos en el piso y va bajando vértebra por vértebra para que baje tu cadera poquito a poco.
Deja tus pies en punta. Coloca las manos por debajo de los glúteos, codos en el piso. Eleva tu pecho, llévalo hacia arriba. Y ahora baja tu coronilla al piso. Quédate ahí, mirada al entrecejo. 5. Exhala. 2. 3. Chatuar. Pancha. Sin bajar la coronilla. Estira tus brazos y piernas en diagonal. Eka. 2. 3. Chatuari. Pancha. Sal de la postura. Cruza tus piernas. Brinca chaturanga. Perro arriba. Perro abajo. Brinca para que quedes sentado con piernas cruzadas. O si puedes aplicar la padmasana, loto, habla. Lleva tus manos por detrás. Tómate de los antebrazos o de los codos. O si puedes, entrelazar los dedos gordos del pie con la mano contraria por detrás cruzada. Barbilla en el pecho, mirada a la nariz. Respiraciones largas y profundas, no cuentes. Inhala y al exhalar lleva la coronilla a la frente al piso. Inhala, incorpórate, extiende tus brazos, coloca los dorsos sobre las rodillas. Rota escápulas y júntalas por detrás. Yan mudra, dedo índice y pulgar juntos. Los demás dedos estiraditos. Barbilla en el pecho, mete el abdomen, presiona su interior, mirada al entrecejo. Sale tu postura, coloca tus manos a la altura de la cadera sobre el piso. Vas a levantar tu cadera o al menos intentar levantar un poco y vas a contar 60 veces, pero las 60 veces va a ser sumiendo el estómago y hará respiración de fuego. Eso 60 veces, ¿vale? Levantando tu cadera, todos arriba. Thank you.
Sal. Separa tus piernas. Llévalas al frente. Ábrelas al ancho del tapete, los talones. Acuéstate sobre tu tapete y que las muñecas estén al ancho del tapete. Las muñecas, las palmas miran al cielo. Deja caer tus pies hacia afuera. Junta escápulas por detrás. Ligeras, intenta presión. Y acomoda el resto de tu columna. Y aplica respiraciones largas y profundas. Olvídate ya del yay. Respiraciones cada vez más largas, más profundas. Y ahora rebalanceando tu cabeza hacia un lado, hacia el otro. Moviendo los dedos de tus manos, los dedos de tus pies al mismo tiempo. Inhala y exhala. Lleva tus brazos al cielo, entrelaza los dedos, empuja hacia arriba y hacia atrás y estírate, estírate, estírate. Flexiona tus rodillas, llévalas al pecho y abrázalas. Balancéate hacia adelante y hacia atrás como una mecedora. Balancéate derecha e izquierda como una cuna. Y déjate caer hacia el frente en postura fetal.
Poco a poco, vete incorporando para que quedes sentado, sentada, con tus piernas cruzadas, manos sobre las rodillas, estira tu columna, hombros arriba, junto a escápulas atrás, atendida y muda. Inhala y exhala profundamente. Repite después de mí. Swasti Pradyavya Paripalayantam Nyayena Margena Mahin Mahishaha Go Brahmanes Vyaha Subhamastu Nityam Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. La luz divina que hay en mí honra la luz divina que hay en ti. Vamos. Virgen Santa. Bien, ¿qué hora es? Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Gracias, Lupita, gracias, Betty, gracias, Serafín. Cuídense mucho y que descansen. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, que descansen y espero que les haya servido esta clase. Cuídense y que pasen muy buena noche. Gracias.